¿Recuerdas esta llave? Esta es la primera llave que me diste. La tomé cuando estaba empacando, porque te la iba a devolver. Dijiste, es la primera vez que una mujer ha tenido esta llave después de mi madre. Tómala si crees que la mereces. Y no la tomes si crees que no. Y yo la tomé sin dudarlo. Estaba lista para dedicarme a esta familia. Nos convertimos en una familia con esta llave. Esta llave no solo abrió una puerta, sino que también conectó nuestros destinos. No puedo ofenderme por ti, porque somos una familia y así será siempre. Sé que no te disculparás, porque tú nunca te disculpas. No hay necesidad, porque sé que incluso enojado piensas en nuestra familia. Por eso yo ya te he perdonado. Recuerdo tu promesa. Fue importante. Muy importante. Fue importante para mí. Lo siento. Sé que no te gusta el contacto físico. No pude evitarlo. ¿Seguimos como antes? No quiero quitarte el tiempo. Debes tener trabajo que hacer. ¿Hay algún avance sobre las cuentas de mi cuñada? Iba a llamarte ahora. Una gran cantidad de dinero se retiró de la cuenta de Iqbal recientemente. Parecen ser donaciones de fundaciones, pero ¿qué hacemos? Hay que poner a un detective a averiguar. Investigará todo a detalle. A partir de ahora sabré cada paso. Está bien. Te informaré pronto. Espero que hayas cumplido tu promesa. Iqbal. ¿Ya hablaron? Todo se arregló, ¿verdad? Sí, querida, hablamos. Ya arreglamos todo. No debíamos dejarlo pasar, ¿verdad? Estoy tan feliz. Todo se arregló antes de que fuera más allá. Eso es muy bueno. Por supuesto, tomará tiempo para que las heridas sanen. Pero tenemos que dejarlo todo atrás. Porque somos una familia. Tienes razón, Iqbal. Vamos, no hagas que Yaman espere más. Buenas noches. Que descanses. No te desharás de mí tan fácilmente. Yo no soy Suhal.